va a quedar inhabilitada una parte importante, pero que otras áreas, en otras áreas se va a poder trabajar, sobre todo teniendo en cuenta que, de acuerdo al informe de la Intendencia de Montevideo, el arquitecto de la Intendencia de Montevideo descartó ya a primera hora que hubiera cualquier riesgo de estructural.